washed up. Don't want to believe it. Tough love, you take it or leave it. Washed up, don't want to believe it. Tough love, you take it or leave it. You believe. Hola, bienvenidos de nuevo a Bon Balayage. En este video les mostraré tres opciones para usar el audio Spectrum con Filmora 11. Seleccioné e importé material para enseñarles cómo edité este video con la nueva herramienta de Filmora. La primera que vamos a hacer es una edición práctica y es la más común. Por si no sabes, Filmora tiene un icono con Stock Media, es decir, no hace falta que busques material en las páginas web. Acá dentro del software ya tienes un banco de imágenes y video a la mano. Vamos a usarla. A mí me gusta poner las palabras en inglés porque suele generar más resultados. Probé con la palabra city y esto es lo que obtenemos. Recuerda que en Pixabay y Pexel puedes descargar también videos. Las canciones que descargué tienen tonalidades suaves tipo pop, así que pensé que una montaña puede ser muy acorde con el ritmo. La busco y esta es la que llama mi atención. La descargo y lo chévere es que no tengo que traerla de la carpeta de descargas. Aquí la pongo directamente en la línea de tiempo y fin. Yo extiendo la imagen un poco, pero tú puedes optar por extenderla hasta donde termina la canción. Eso depende de lo que quieras o lo que necesites. Yo las estoy haciendo cortas porque es para mostrarles el ejercicio. Descargué la canción como video, pero puedo separarlo. Hago clic contrario, busco Detach Audio, que es desprender. Elimino el video, ubico el audio donde lo quiero y me fijo qué tan alto está el volumen. Ahora voy por la foto que va a llevar el Spectrum. Ya tenía una descargada y casualmente la pinta de esta chica suena a montaña. Arrastro la foto a la barra de tiempo. Dejé un espacio debajo imaginando que lo usaría luego. Extiendo la imagen también. En la opción de video y luego opción basic, cambio el tamaño. Aquí me di cuenta que se ven dos barras negras, pero es porque no he ajustado la imagen de la montaña al formato de video. Voy a terminar esto y luego voy a eso. Selecciono la opción máscara que ahora está acá al lado. Y me muestra cómo va a quedar el efecto sobre la imagen. Como necesito un círculo simétrico, bajo a las opciones e igualo el porcentaje. Configuro tamaño y la posición. Para esto, ubico el cursor en esta caja. Dejo el clic sostenido y deslizo el mouse hacia la derecha o izquierda. También puedes poner los valores si quieres más precisión. Listo. Ahora hago clic sobre la imagen de la montaña y voy al icono de recorte. En este menú aparecen opciones predeterminadas de tamaño. 16:9 es la medida del video. Escojo dónde quiero que se haga el recorte. Así me parece ok. Hago pruebas para ver dónde se vería mejor la imagen. Tengo en cuenta seleccionar la imagen y no la máscara. No, creo que se ve mejor en el centro. Se me ocurre agregarle algo de animación a la imagen de fondo. Voy a efectos, busco por Snow. Te sugiero que revises todas las opciones de efecto. Te aseguro que vas a disfrutar explorando. Los efectos los puedes adicionar, ya sea sobre la misma imagen o en una barra adicional en la línea de tiempo. Agregué dos efectos para que vieras cómo funciona. Este tipo de nieve me parece cool, solo que lo veo un poco cargado, así que le cambié la opacidad y así se ve mejor. Usé este espacio de abajo para que la nieve esté detrás de la imagen principal. En la pestaña de efectos están las opciones visuales del estabilizador de audio.
hay un montón para escoger. Probé con esta, la cacharré, pero no me gustó el resultado. Te muestro esta parte para que te des cuenta de las diferentes posibilidades y te animes a probar varios cambios. De repente saldrán resultados mágicos. Como no me gustó, oculté esa capa. Arrastro otro efecto y edito de nuevo, doble clic y acá es donde se cambia todo. La posición, el radio. La intensidad es la que cambia el tamaño de la gráfica acorde a los bits. Y aquí, en cada cuadrito, puedo agregar la paleta de color que quiera. Después de varios intentos, opté por dejarla en blanco. Agrego más efectos y realizo los mismos pasos. Luego puse el nombre de la canción. Cuando hagas esto, asegúrate de ir a la opción de edición de texto avanzada. En esta ventana puedes agregar varios fragmentos de texto, adicionar imágenes o formas, animar, poner sombras, etc. Probé con diferentes fuentes y diferentes composiciones. Para la segunda opción voy a utilizar un video en vez de imagen y ubicar el audio spectrum en contorno. Primero recorto la imagen del video para que sea más precisa. Básicamente son los mismos principios. Tengo una imagen de fondo y otra imagen, en este caso el video, al cual le aplicaré el efecto de máscara. Mientras edito, suelo utilizar el modo de fusión. Muchas veces me sorprendo con el resultado, te lo recomiendo. También me pongo a veces a curiosear con los colores. En fin, cacharreando me hago maestra. Continuando, adicioné otro efecto y puse animación al texto. Después opté por cambiar el background y este es el resultado. Ya para terminar, esta es la tercera opción. Puse una imagen sin fondo. Puedes usar el efecto AI Portrait, retrato inteligente, creo que es lo que traduce. Y como todo lo de Filmora, es rápido y preciso. La idea que tenía era poner los brazos por fuera del espectro. Entonces, a una imagen le removí el fondo y a las dos les puse máscara de recorte en diferente ubicación. Agregué el audio spectrum en medio de las dos imágenes. Entonces, parte del cuerpo se ve dentro de este círculo y los brazos quedan por fuera. Esta vez agregué lluvia. No sé si les gusta esta idea, pero es una opción de cómo hacerlo diferente. Gracias por ver mis videos. Comenta por si llegas a necesitar ayuda. Espero lleguen lindos momentos a tu vida. Postdata, en la caja de texto está el link para que descargues Filmora. See you later. I love the chase and the hunt.